¡Jo, jo, jo! Hola amigos, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Ahora que ya se acerca la Navidad, vamos a aprender a preparar unas galletas de jengibre tan típicas de esta época. Inviten a los niños a la cocina, son bien fáciles de hacer, además son ideales para regalitos y van a ver qué monas quedan. No tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir en cocinaycomparte.com, pero como quiera les voy a comentar lo que necesitamos. Para la masa de jengibre vamos a requerir 2 tazas y 3/4 de harina de trigo, también media taza de miel de abeja, media taza de azúcar mascabado, de esta que es bastante oscura, un huevo, 80 gramos de mantequilla, en México las barras vienen de 90, nada más le cortamos un cachito, y también vamos a requerir 2 cucharaditas de jengibre en polvo, ese lo van a encontrar ahí en donde venden las especias, la pimienta y todo eso. También 1 cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de sal, media cucharadita de nuez moscada en polvo y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Si tienen estos monitos, en forma de monitos del cortador de galletas, es todavía mejor, pero pueden hacerlas de cualquier forma que ustedes gusten, pero esta es la muy típica. Aquí tengo el papá y el niño, o la mamá y la niña, como quieran. Y bueno, para decorar con los ojitos vamos a hacer como una especie de glaseado utilizando media taza de azúcar glas, unas gotitas de limón, 1 cucharadita de agua y si quieren colorantes de vegetales también se le puede poner para ponerle diferentes tonos a los botones, que a los ojos y eso, ¿no? Primero que nada vamos a batir en un tazón el azúcar mascabado con la mantequilla que se ha dejado un rato a temperatura ambiente. Cuando la mezcla adquiere una consistencia de crema ligera, añadimos el huevo, revolvemos todo muy bien, continuamos batiendo hasta obtener una mezcla homogénea. Agregamos la miel de abeja, continuamos mezclando y reservamos. Por otro lado, cernimos en un tazón la harina junto con el jengibre, el bicarbonato, la canela y la nuez moscada, además de la sal. Añadimos los ingredientes secos ya cernidos al tazón de la mezcla de ingredientes húmedos, revolvemos con 1 cuchara de madera hasta que adquiera una consistencia de masa. Amasamos un poco con las manos y la colocamos en una bolsa de plástico. La vamos a dejar reposar un par de horas en el refrigerador. Para cortar las galletas colocamos la mitad de una bolsa de plástico abajo, ponemos la masa encima y la otra bolsa arriba. Extendemos con el rodillo hasta obtener 1 centímetro de espesor, retiramos el plástico, cortamos en forma de galleta con el cortador de galleta, ponemos las galletas en una charola para horno con papel encerado, dejando un poco de espacio entre cada una para que no se vayan a juntar durante el horneado. Horneamos a 250 grados Fahrenheit, que son 120 centígrados, durante 12 minutos o hasta que se vean bien cocidas. Para preparar el glaseado mezclamos el azúcar glass con unas gotitas de limón y un poquito de agua, hasta obtener una mezcla espesa. Podemos dividir esta en dos y una la coloreamos con color rojo y otra la dejamos blanca. Colocamos cada color de glaseado en una bolsa de plástico distinta, cortamos la punta y con ella podemos hacer la forma de los ojitos y los botones y el vestidito del monito. Pues así es como quedan nuestros muñequitos de jengibre. Aquí los decoré el papá, la mamá y el bebé. La verdad los voy a probar, pero voy a probar uno que no decoré, porque me da pena, están tan lindo el papá, la mamá y el niño. Me faltó la niña. Pero bueno, es muy sencillo decorarlos, inviten a los niños. Si les gusta esta receta, denle manita para arriba, suscríbanse aquí a cocinaycomparte.com, donde publicamos una receta nueva todos los días, de lunes a domingo, y también les dejo la liga para imprimir la receta. Vamos a ver qué tal está este monito. Recuerdos de infancia, no puedo decir más. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.